La presencia del alcalde Willy Rodríguez en la instalación de este segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo de San José del Guaviare, donde pues el tema central y el trabajo de los concejales va a estar pues muy de lleno con lo que es el estudio, análisis y posterior aprobación del plan de desarrollo municipal. Es decir, sobre esto va a estar enfocado este periodo de sesiones. Escuchemos lo que como conclusiones o ese llamado que hace el alcalde Willy Rodríguez a los concejales y a la comunidad pues para el análisis que se va a hacer de este documento. Contarles a todos los habitantes que hoy ha sido un evento importante, no solo el poder acompañar esas segundas sesiones ordinarias en el Consejo Municipal, sino la oportunidad de la entrega del documento de plan de desarrollo que, digamos, mediante proyecto de acuerdo será revisado, discutido y analizado por los honorables concejales, y en la oportunidad de las observaciones podamos tener un documento mucho más nutrido, y sobre todo en la oportunidad de que cada uno de los aspectos que los honorables concejales consideren, pues serán ajustes fundamentales para que este documento tenga todo el rigor precisamente de lo proyectado para beneficio de los habitantes de San José del Guaviare. ¿Para qué fecha estará usted radicando ese documento aquí ante el Consejo Municipal, alcalde? Bueno, ya fue radicado el día anterior, martes. Simplemente que hoy, mediante la instalación de esta segunda sesión de ordinaria del Consejo, pues les va a permitir a ellos que en el mes de mayo, todo el mes de mayo, podamos coordinadamente, dependencia por dependencia, solicitud que puedan hacer directamente con los secretarios de despacho, con los equipos profesionales, hacer la observación para que el documento quede mucho más perfilado en lo que hemos considerado es una estrategia de líneas, de productos y de metas en los 4 años de gobierno. ¿Fue la invitación que usted hizo a los concejales para que le acompañaran en apoyar este documento? Primero, reconocerles a ellos la disposición que hay, no solo en el análisis y la discusión del documento, sino también el reconocimiento como alcalde de decirles que hacen parte de esta propuesta de gobierno, que hoy lo que hay es una corporación dispuesta a que lo que puedan observar y corregir en forma propositiva será validado. Pero también que es un documento que permite hoy que todos los sectores se vean incluidos, y hoy quienes representan las comunidades, las agremiaciones, por cada uno de los concejales puedan verificar que en ese documento está el contenido que ha preparado no solo la Secretaría de Planeación, sino los equipos técnicos y profesionales que han recolectado información en estos primeros 3 meses en toda la comunidad. Muy bien, ahí está entonces el balance que nos entrega sobre esa instalación y sobre lo que se proyecta pues es trabajar en este periodo segundo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Pero también hablamos con Miguel Monroy, con el concejal Miguel Monroy, que es el presidente de la corporación, y él también nos dio sus inquietudes acerca de lo que será este periodo. Efectivamente, es de ley que el 1 de mayo se debe dar inicio al segundo periodo de sesiones ordinario, y en este periodo creo que es un periodo de los que debe dar mayor fruto, porque es en este periodo donde la alcaldía municipal radica el proyecto de plan de desarrollo, donde cada uno de los honorables concejales tendrá que dedicarle bastante tiempo a estudiarlo, a mirar que esté conforme a la Constitución, a la ley, a que se le dé cumplimiento con todos los requerimientos, a que la población resulte siendo beneficiada dentro de este plan de desarrollo. Entonces, es el periodo, considero, más importante que tiene este cuatrenio. Es acá donde la administración debe radicar el proyecto, debe traer los anexos, deben de estar cada uno de los secretarios pendientes al llamado que le haga el ponente, los coordinadores, la comisión primera, la plenaria, para el estudio, aprobación, estudio, debate y posible aprobación de este plan de desarrollo. Bueno, ¿cuándo estarían ustedes nombrando ponentes para este proyecto de acuerdo? La mesa directiva tiene que sacar unos días, 4 o 5 días, prudentemente, para analizar que el proyecto haya sido bien radicado, que tenga todos los soportes,
Una vez lo hagamos, nos pondremos de acuerdo con el honorable Paul Mambi y el honorable Dagoberto de la mesa directiva para de esta forma asignar el ponente, que debe ser un miembro de la comisión primera, y considero yo que mínimo debe tener unos 2 coordinadores ponentes. Bueno, la tarea va a estar bastante ardua porque a finales de este mes, al 30 de mayo, debe estar aprobado, ¿no? Por ley el plan de desarrollo. La idea es que el tiempo nos alcance, por eso vamos, invito a todos los miembros de la corporación a que seamos juiciosos, a que estemos ahí pendiente, se puede decir las 24 horas, de cualquier debate, de cualquier propuesta, e invitamos a la comunidad que se acerque, que pregunte, porque de pronto algo que no haya tenido en cuenta la administración o no tenga el consejo en cuenta, la misma comunidad lo pueda traer, se pueda incluir en el plan de desarrollo y pueda traer un beneficio para la comunidad. Es verdad, lo que se intenta es que finalizando el periodo que se clausurará el 31 de mayo, a más tardar ese día se esté debatiendo en plenaria y quede aprobado el plan de desarrollo para que el señor alcalde tenga la herramienta de darle cumplimiento a su programa de gobierno y de llegar con bienes y servicios a la comunidad. Y nosotros como concejales tener un documento al cual le podamos hacer el seguimiento y que los secretarios nos ayuden a darle fiel cumplimiento y así poder transformar a San José del Guaviare. Hoy jueves, ustedes van a sesionar a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, señor, la segunda sesión de este periodo la propuso el honorable Darío que se realizara a las 5 de la tarde, esto con la intención de darle tiempo todo el día para que la administración adjunte la documentación que aún falta, si de pronto una firma, si algo, y ya poder a partir de las 5 de la tarde nosotros como mesa directiva empezar a revisar el documento y de esta manera poder asignar el ponente. Concejal, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Marandúa Estéreo, por darnos la oportunidad de contarle a nuestra comunidad el trabajo que está haciendo la Corporación Consejo Municipal, pensando siempre en el beneficio de la comunidad.